Show especial, episodio número 97. ¿Con qué rima 97? Con bar 27. No tenemos rima hoy, ¿no? Víctor, es tu trabajo. Lo único que tenés que hacer en toda la semana es con qué riman los números. 97. Vamos, ya vamos a pensar, ven que nos diga del otro lado con qué rima. Pero bueno, hoy es el programa número 97 y nuevamente en Spoiler Night Show tenemos a la señorita Violeta Moreno con nosotros. Así es, muchísimas gracias. Gracias por las porras. Muy feliz de compartir micrófono este día contigo, mi querido Hernana. Muchas gracias. Voy a confesar algo. Yo la conocí a Violeta en un stories de Instagram de un colega que estuvo con nosotros mucho tiempo, el señor Mariano Ojeda, periodista argentino. Un beso, Mariano, hasta Argentina. Le mandamos saludos. Dicen que viene pronto. Dicen que viene pronto. Dice que, sí, me dijo que venía en octubre. Lo vamos a invitar a Spoiler Night Show. Me parece bien. Víctor, el otro día que tuvo que llevar adelante este programa, menos mal que te tuvo a vos. No, mentira. Lo hizo muy bien, Víctor, ¿eh? Pero bueno, ¿la pasaste bien el otro día con Víctor? La pasé padrísimo. ¿Sí? Estuvimos platicando justamente de series mexicanas. Estuvo divertidísimo. Muy bien. Reímos mil. Y la verdad es que la química entre Vic y yo... Estuvo. Muy buena. Dicen estuvo que cuando, buena. Cuando yo me jubile, que va a ser... Ale dice que en 6 meses me jubilo. Dicen que Víctor agarra las riendas. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué opinas? No, ¿qué bien? Sí, lo dejamos en buenas manos, seguramente. Pero bueno, todavía hay para rato. Todavía hay para rato, pero mientras... Mientras por acá estoy. Ahora voy a contar lo que hicimos el fin de semana, las novedades. Tenemos un invitado espectacular el día de hoy. Tenemos amigos que vienen a jugar al Cuánto Sabes de Series. Hoy es el segundo round de agencias. ¿Por qué? Okay. Invitamos a algunas agencias de comunicación, de prensa, de los medios de entretenimiento. Así es, y los conocemos bastante bien por los eventos. A ver quién gana hoy. Ya estuvo acá la agencia McKen, la señorita María Fernanda ganó. Así ella es. Ya pasó a la próxima ronda y hoy vamos a ver entre nuestros invitados quién gana. Sandy, por ahí tenemos a dos amiguitos. Vamos a ver quién gana, exactamente. Bueno, atentos porque ustedes, como saben, del otro lado también pueden ganar premios durante todo el show. Hoy tenemos un montón de premios. Pero antes, y ya te veo que te encantaron. ¡Ay, están buenísimos! Los snacks de Nestlé. El Crunch sigue siendo mi favorito. A este no lo vence nadie. Ale, ¿cuál es el de estos? El Carlos Quinto. Es que lo divertido es que combinan dulce con salado. El Kit Kat, sí, esto está bueno. Mira, te metes ahí. Miren, son como palitos, cacahuates. Chocolate. Este es el favorito, dale. Carlos. ¿Te fijas que desde que empezó el programa estoy comiendo? Sí, no parás, ¿eh? Así que nada, también tenemos algunos para ustedes y para nuestros invitados, pero la verdad que. Sí, no podemos parar. De Carlos Quinto están buenísimos también. Mientras Violeta sigue degustando los snacks, voy a saludar a Aranzay Rodrigo, Jessica Trejo, Julio Páez, Wendy Candas. ¡Saludos a Wendy, preciosa! ¿Amiga tuya? Muy bien. Sí, una amiga muy hermosa, llena de luz. Muy bien, la vamos a invitar entonces al programa. También por ahí, las invitamos algún día, ¿no? Si es hermosa, la invitamos al programa. Me parece bien. Luis Enrique Cristóbal, Javier Ábalos, Flor Sunshine, Cindy Prince, dice saludos desde Aguas Calientes. ¡Uy, Aguas Calientes! Luis Enrique Cristóbal, y bueno, mucha aquí gente. Mira, acá alguien dice... Gustavo Gama dice, Violeta Morena, te amo. ¡Ay, yo también te amo, Gus! ¡Un beso! Así que enorme. Nada, hoy tenemos varios premios. Voy a empezar mostrando que tenemos un Roku Streaming Stick. Este está buenísimo para convertir, tu vieja televisión en una Smart TV. Está bueno, ¿no? Por ahí tenés un montón de canales para elegir. No, y con esta tecnología... Pero no puedes participar. ¿No puedo? No. ¿Por qué? Rana? Porque sos invitada al programa. Pero bueno, está bien, pero haremos una dinámica para que te lo ahí vaya, vamos ¿no? a inventar algo para que te puedas ganar algún día. Me parece. ¿Algún día? ¿Algún día que se lo gane? Los amigos de Lego, mirá lo que es esto. Apenas lo puedo levantar con una mano, ¿no? Qué buenos Jurassic regalos World. Manda Lego, de verdad. Está buenísimo. Los que participen, híjole, quien se lo gane. Este está buenísimo. Se este va a rifar. Se lo llevaría a mi hijo, pero no puedo, chicos, lo tengo suerte entre ustedes. Exacto. Pero bueno. Exacto. Gracias a los amigos de Warner Home Video. ¿Viste Detective Pikachu? ¡Claro! Buenísimo. Muy buena ahí. ¿La fuiste a ver? Doblaje. Ale, ¿vos la viste al final? Detective buenísima. Pikachu. Vos que sos Pokémon fan. Sí. Con la voz. Así que, ¿quién hizo la voz? Ryan Reynolds. No, pero en ¿la primera? En español. ¿Te acordás quién hizo la voz? No, en español. No me acuerdo. Pero sé que estaba Mar Chaparro. Estaba Mar Chaparro, que aparece 20 segundos haciendo una voz. Pero exacto. Bueno, Detective Pikachu está buenísima en un ratito. Y atentos. ¡Rana! ¡Qué emoción! Lo malo es que no puedo participar.
La película más taquillera de la historia, que es Avengers Endgame. En un ratito voy a hablar un poquito de lo que pasó en la D23 con todo esto. Vamos a sortearla, pero les traje, para el que se gane esta... A ver, Víctor, ayúdame, porque no se va a ver. Mostrá lo que dice... O sea, este va en conjunto con la película. We Love You 3000. ¡Wow! Eso para un realmente fan lo va a amar. Sí, ese se va a ir con la película y voy a hacer una pregunta fuera de las preguntas fáciles que hace Víctor. Y lo que voy a preguntar en un ratito tiene que ver con Avengers para que se lo gane un verdadero fan. Igual va a ser fácil la pregunta. Un verdadero fan, exactamente. Pero bueno, este es directo de la D23. Empezamos con las noticias. ¿Por qué? Porque estuve en la D23. No sé si viste la cobertura de Spoiler Time. Sí, pude ver, no la vi completa, pero sí pude ver bastantes noticias que lanzó Disney. Está padrísimo. Montón. Tú que pudiste estar ahí, dije, wow, ese rato se le han de haber pasado. Increíble, pero andaban en locura, ¿verdad? En la locura total. Fuimos a cubrir con Diana Su para Spoiler. Bueno, Diana para sus redes. Y la verdad que estuvo bueno. Voy a nombrar, digamos, lo más rápido lo más que se importante. Me viene a la y lo más importante. Exacto. A mí, lo que más me puso así como la piel de gallina es cuando entró Ewan McGregor. Star Wars, el anuncio cuando fue el panel de Disney Plus, que ya está el lanzamiento en estos días, y ahora vamos a contar un poquito lo que va a pasar también en Latinoamérica. Aparece Ewan McGregor, ya se venía hablando de la posible serie de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Aparece arriba del escenario, la presidenta Lucasfilm lo presenta muy emocionada, y él la mira y le dice... Ok, pregúntame ahora, por favor, adelante de todo el mundo, si quiero interpretar nuevamente a Obi-Wan Kenobi. ¡Qué maravilla! Y ella le pregunta... Que lo haya dicho ella en vivo, enfrente de todos. Y él mira al público y... ¡Yes! Y la gente ahí... Y la gente... ¡Wow! Una locura total. Es una súper buena noticia. Además, también regresa Diego Luna. Sí, que estuvo también en el escenario. Creo que fue uno de los momentos más entretenidos. Diego Luna, obviamente, salió con todo su latinismo, con todo su mexicanismo ahí, exacto, a flor de piel. Y la verdad que la gente lo ovacionó. Pero bueno, lo que no se sabe todavía es cuál va a ser la serie. Obviamente, tiene que ver con su personaje, claro, de Rogue One. Pero todavía no tiene ni título ni fecha. Pero sí va a estar siendo partícipe de las nuevas historias de Star Wars en Disney Plus. Eso está increíble. Y además, qué padre que lo pudiste presenciar tan de cerca. Ver buenísimo a Ewan McGregor enfrente y decir, sí, y quiero interpretar este personaje. Y además, para mí, Obi-Wan, que yo soy así fan de la primera época, Obi-Wan era lo máximo, ¿no? ¡Wow! Ben Kenobi. ¡Qué cool! Lo otro que se presentó, que bueno, ya lo pudieron ver el día de ayer, el video, fueron imágenes de Star Wars. ¿Por qué? Porque esta novena película es la que de alguna manera finaliza con toda esta saga, ¿no? Eso es un poco triste también, ¿no? Es triste, pero ya es hora. Ya es hora porque siento que ya si lo están alargando, yo creo que ya no da para más. Sí, por eso está bueno que se expanda por otros lados, que obviamente acaban de comprar Star Wars hace unos años, obviamente la van a explotar. La van a super explotar. ¿No? Y está perfecto. Pero lo lindo es que se termina esta saga, pero estuvo casi todo el cast, por lo menos los actores más importantes de The Rise of Skywalker, que la vamos a tener en diciembre, y todos coincidían en que sí iba a ser un final épico. Esperemos que sí. Un final épico, ojalá que sí, ¿no? Ojalá. Porque seguramente va a haber comentarios divididos. Algo cuando es una franquicia tan grande, siempre hay comentarios divididos, como justo pasó con Game of Thrones. Sí, bueno, igual ahí, digo, eso lo podemos hablar otro día, ya lo hablamos. Lo hablamos otro día. Tuvo que ver con otros motivos, pero bueno. Por otro lado, Marvel hizo sus anuncios también. The Eternals es la nueva serie. Se anunció que Kit Harington finalmente sí va a ser parte del universo en The Eternals. No es un villano, es el Dark Knight, que el Dark tengo Knight entendido que no es un villano. Tengo entendido eso. Pero no lo sé, no lo sé bien. Spoiler. En spoiler sé que se funciona, bueno, entonces. Así yo leí spoiler y ahí decía otra cosa. Para mí no es, pero bueno, ahí me dirán ustedes que son fanáticos de Eternals. Pero bueno, ver, estaba también estaba Richard Madden, que es Robb Stark, o sea que dos Starks de Game of Thrones van a estar en una nueva serie de Marvel. Hubo muchos otros anuncios. Disney anunció algunos live action. Vimos un poco más de footage de Mulan. Vimos Mulan, un poquito de La Dama y el Vagabundo, del live action. Y Mulan sí van a cambiar un poco esta historia, ¿verdad? Mulan va a cambiar, creo que por completo, porque de entrada se nota que no va a ser un musical. No está Mushu. Exacto, no está Mushu, que es lo que decían raro en redes sociales de por qué no iba a estar Mushu. Sí, ya está raro, ¿no? Pero bueno, digo que se van a ir a hacer una película quizás más épica. Y lo cual respeto, pero bueno, los fans así de hueso duro están como medio enojados. Claro, los que son muy fan de los cómics, incluso las historias clásicas de Disney, y el cambiarles un poco la historia, pues suena. Pero bueno, nada. Y entre otras cosas, digo, más allá de todo lo que se anunció,
A mí lo que más me gustó y lo que más me dejó esta D23 es la visión de Disney, ¿no? Okay. La forma de trabajar, la forma de cómo presentan, cómo todo el tiempo es... los sueños se hacen realidad. Es como todo ese mensaje global que siempre tiene Disney. ¡Pum! Te lo tiran así en la cabeza adelante. ¡Qué bonito! Te inspira, ¿no? Te inspira. Digo, podés estar de acuerdo en ciertas cosas. A mí, la verdad que tanto el monopolio que están teniendo no me gusta. Pero... Que ya están abarcando todo, qué bárbaro. Casi Disney. El 60% de la sala, 70% de la sala de cine, casi todo es Disney porque tienen Fox. Casi todo es... Porque ahora tienen todo Marvel, todo Star Wars. Pero la ideología y la manera de contarte, el storytelling, la manera de mostrarte, la manera de meterte en tu vida con todo, también el tema del merchandising. Es una locura. Es impresionante. Una franquicia. No, es que de verdad lo que tiene Disney te inspira a seguir totalmente. A más. Pero digo, como tú dices, ¿no? Abarca todo, pero bueno, siempre lo hacen bien. Sí, sí. Entonces vale la pena. Yo me quedo mucho con eso, ¿no? Más allá de los anuncios, digo, los fans de Marvel están más felices, los de Star Wars, los de Disney, todos. Pero creo que a mí, si me traje algo realmente de la convención, fue la visión, ¿no? La de empresas, ¿no? Exacto. Y cómo trabajan. Así que bueno, no sé si tenemos una imagen, ¿no? Para ver la doctrina. Bueno, ya igual estuvieron viendo en las redes de Spoiler Time y van a seguir viendo cositas. Saludos a todos, mira. Totalmente. Todos los saludos. Hay un montón de gente, ¿eh? Varinia de los Santos dice, yo estoy emocionada porque Gustavo Fring andará en el espacio. Bueno, sí. Exacto. Esposito es parte de Mandalorians, que es otra de las cosas que me emocionan, la serie de Disney Plus. Y una cosa más para cerrar. Disney Plus va a estar disponible, si no me equivoco, a partir del 12 de septiembre, si no tengo mala fecha en la cabeza, en Estados Unidos. Y hay una... Te amo 3000. A mi mamá. ¿A tu mamá? Te amo 3000. ¿Y a quién más? Ale. ¿Ale? No te veo diciéndole te amo 3000, Ale. ¿Vos? ¿Alguien que le hayas dicho te amo 3000? A mi amiga. Muy bien. A mi amiga, te amo 3000. Te amo 3000. Muy bien, perfecto. Alex también, mira. ¿Ale también? Muy bien, muy bien. Te amo 3000. Ya de pensar así de hijo, este ya me... Muy bien, bueno, vamos a sortear este. Me tienen que decir los nombres de los actores que fueron parte de Game of Thrones y van a ser parte de The Eternals. Los nombres de los actores, no ni sus personajes, ni nada. Ni nada. Hay dos actores de Game of Thrones que van a estar en The Eternals y al final del programa, por sorteo, Víctor me va a pasar, ganador o ganadora. Y eso está padre. ¿Está bien? ¿Te parece si ponemos un pequeño clip? ¿Está listo o no? Esperamos un poquito. ¿Sí? ¿Está bien? Ponemos un pequeño clip de una serie que si bien... ya tiene un par de temporadas. Por suerte para Latinoamérica la trae Sony Channel a partir de la semana que viene, que es The Good Doctor. La recomiendo mucho. Vamos con ese clip y enseguida el señor Paco Rueda acá con nosotros. ¡Paquito! Conocí a Sean Murphy cuando tenía 14 años. Sí, sufre de autismo, pero también sufre del síndrome de Savant, coeficiente de un genio en varias áreas. Tiene una deficiencia grave. ¡Le salvó la vida! Contratamos a Sean y hacemos de este hospital un lugar mejor. ¿Quién eres? Soy el Dr. Sean Murphy. The Good Doctor. Estreno en septiembre. Por Canal Sony. Bienvenido a Spoiler en el Show, el señor Paco Rueda. ¡Paco! ¡Qué gusto tenerte aquí, actorazo, mi Paco! Ya sé. Tienes el micrófono. Ya sé, loco. Acá estoy pasando bomba acá en este programa. Muy bien. Me contaste que tenés muchos amigos argentinos. Sí.
tengo un par. Y me dijiste que son los mejores tipos del mundo. Los mejores tipos del mundo, para hacer asados. Muy bien. Ah, no, nos vamos un poquito más para allá. Ok. Ahí, ahí estamos, perfecto. Es que no entendía, la verdad, te estabas muy bien, muy bello. Ahí, pero mira, ahí nos vemos, ahí nos vemos. ¿Está temblando? Ahí está muy bien, allá, bien. Okay. Buenísimo. Bueno, Paco, bienvenido, en serio, a Sport and a Show, la verdad que es un placer tenerte acá. Vamos a empezar hablando primero de tu carrera, ¿no? Y después ya nos vamos a meter en como si fuera la primera vez. Vale. La Casa de las Flores, Usurpadora. La Usurpadora, ¿eh? Televisión, tal cine, cual. Qué bárbaro. De todo. Antes que nada, ¿cuántos años tienes? La verdad o la mentira. La verdad. 28. ¿Te ves? Incluso te ves más joven. Sí, yo puedo decir, ¿no?, que un poco más joven. ¿Y a qué edad empezaste tu carrera como actor? A los 19, podría decir, sí. Ay. Y empezaste cuando uno empieza en una profesión, tienes sueños. O antes de empezar decís, me gustaría ser como él. ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué quisiste ser actor? Pues, más bien, yo, o sea, como que tenía otras aspiraciones. Quería estudiar otra carrera, como por ideas. Y un día vi una película que se llama Noviembre. Okay. Es una película que hace Oscar Jadineada, que es una película falso documental español sobre un grupo de teatro de calle. Y pues nada, como que escuché una escena y me retumbó en los oídos. Y dije, es que ya no... O sea, llega un punto donde yo siento que en la vida te preguntas las cosas y ya no hay marcha atrás porque ya te lo preguntaste. Totalmente. Y ahora, ¿no? Entonces es como de, ya está en tu cabeza. Entonces, si decides hacerlo ahora o 10 años después, va a ser lo mismo y va a ser el mismo lugar. Entonces, pues ya llegué y dije, pues quiero ser actor. Muy bien. O sea, ahí te inspiró para tu llamada. Sí, hay una frase que dice que quiere cambiar este puto mundo. Y yo dije, pues sí, yo también. Muy bien. Esa es la actitud, sobre todo. Claro. ¿Y estudiaste para esto? Estudié, sí, en ese momento decidí estudiar. Traté de... Perdón, otra vez se está moviendo aquí como loco. Yo decía, se está moviendo, pero no le voy a hacer caso. La verdad, te omití. No, entonces... No, decidí estudiar actuación. Primero, ajá, mi primera opción fue el CEA. Y no, como que no hicimos click, no. Como que dijiste nada. No, o sea, fui, pero como que no, tampoco ellos como que me dijeron, ¿quieres estudiar? Como que no, sí, no hubo esa química. Luego traté de entrar al CUT, por fechas no podía. Y terminé en una escuela por una maestra que se llama Mariana Jiménez, que se llama Casa Azul. Ajá. Y ahí estudié la carrera. Estudié un año con Mariana Jiménez y dos con Mauricio García Lozano. Y al mismo tiempo agarré una peli, que creo que es como la peli más importante del principio de mi carrera, que se llama Después de Lucía. Ok. Claro, la agarré como justo el primer año de Casa Azul. Entonces, pues, obviamente eso me puso como en el lugar donde había para dónde hacerse. Entonces, creo que por eso soy afortunado, espero. O sea, creo. Totalmente. Pues sí, porque no es fácil. Realmente no todos quisieron. Las circunstancias me pusieron ahí y... Y funcionó. Si sigue moviendo, yo ya estoy haciendo. No, estamos. No, digo, todo lo que tiene que ver con arte, músicos, actores, artistas, pintores, claro, es un camino muy difícil. Muy difícil. Y es un camino donde hay un porcentaje también reducido de las posibilidades de trabajo que hay. Aunque, obviamente, por suerte, y tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer ahora, por suerte hoy con tantos servicios de streaming y todo lo que viene, se le abrió, creo, también la puerta mucho al rubro, no solo actoral, sino productores, camarógrafos, etcétera, ¿no? Y también en México empezó a crecer la industria de manera así... abismal. Exponencial, o sea, eso es así, ¿no? ¿Qué? ¿En qué momento todos tenemos un proyecto bueno? ¿Sabes? ¿Y cuándo lo notaste eso? ¿Y a partir de qué? Yo creo de un año y medio para acá. ¿Y con qué? ¿Con la llegada de qué? ¿De Netflix? ¿Con no, qué? No. Creo que con la llegada de capital, de empezar a comprar material mexicano para mandarlo al extranjero. Okay. Por medio de las plataformas. O sea, creo que sí hubo un par de productores que empezaron a hacer la industria desde cero y que están ahorita haciendo cosas para... Pues para afuera, básicamente. Sí, cool. O sea, pues sí, o sea, la Casa de las Flores, o sea, es más éxito, o sea, en México también, pero afuera, mundial. Estás hablando ya de un proyecto a nivel mundial. Totalmente. Que te pone en otro lugar, igual que Narcos en su momento. Totalmente. ¿No? Entonces creo O sea, que ya no nada más se queda aquí en México, ¿no? Sí, sino eso ya es, sale al mundo. Y aparte eso es como un resultado. Ajá. No creo que sea el proceso, ¿me explico? Te entiendo. O sea, ya llegó como alguien que se estableció y creó un monstruo. Pero creo que hay muchas personas que estuvieron dale y dale y dale y dale para llegar a ese lugar. Pero por eso también, ¡bárbaro! Creo que la llegada de estas plataformas como Netflix, ahora Prime Video, bueno, HBO empezó a hacer un poco de escuela. Ahora Disney, que es un monstruo. Ahora Disney. Y se está mirando mucho el mercado, sobre todo mexicano,
para afuera. Derbez, que cada vez tiene más protagonismo en películas de Hollywood. Bueno, ni hablar ya del historial de Salma Hayek y un montón de actores mexicanos que ya triunfan. Diego Luna, ¿no? Que el otro día estuvo como ya parte de casi como una figura de una saga como Star Wars. Creo que eso ayudó mucho, ¿no? El tema de las plataformas para que esto explote, ¿no? Claro, al fin de cuentas creo que la necesidad también de contar tantas cosas a la vez. ¿Me explico? O sea, que creo que también empezó una generación que expandió el cine y el entretenimiento como un negocio. Totalmente. Y no nada más como una forma de expresarse, y entonces en México está creciendo la industria. Entonces por eso yo también a veces agradezco también, pues de una u otra manera, los remakes, o porque eso le hace bien a la industria de una u otra manera, porque se están haciendo cosas. Totalmente. ¿Me explico? O sea, también es un punto de partida bastante válido. Véanla, si no les gusta ya es distinto. Totalmente. Pero entonces puedes decir que la Casa de las Flores fue tu primer serie para la televisión, porque ya habías hecho El Soplador de Ojos. No. Mi primera serie de televisión es una serie que se llama Super X, que solamente... De Blim, ¿no? De Blim. Blim. Sí. La de Blim. Ah, ahorita... Ah, sí. No, se está pasando en... O sea, en República Dominicana se pasó. Ok. Creo que en Chile también estaba pasándose. Ah, en México Paquito, no se ha pasado. Famoso internacional. Bueno, lo que pasa es que Blim tuvo como su salida así explosiva y de repente nadie más supo nada. Nada. Es que nada. También... O sea, llegó un punto donde... No sé si debo dejar eso. Lo que se pueda. Donde siento que a lo mejor Blim no tenía más suscriptores que los que tenía de manera natural por las contrataciones de cable y esas cosas. Claro. Que era como de entonces, o sea, sí, está bien padre lo que están haciendo, pero pues nadie lo está consumiendo. Tal cual. Entonces creo que es, pues, eso no funciona. Te mata. ¿Qué es lo que hace Netflix? Que después te das cuenta, ¿no? Dice, va a mandar un nuevo producto y no le importa cuántos lo vieron. Totalmente. Lo que le importa es cuántos suscriptores va a generar. Eso es para... Totalmente. Lo que tiene que hacer es cuando dices, claro, esto es un negocio. No, obvio. No importan los views. Sí, obvio. Ahora hay obvio. Una cosa como que te pagan los views. Sí. Tu peli te paga los views. Y tal eso cual. Me parece wow. Sí, totalmente. Pues es que bueno, todo está cambiando, la industria pero, está avanzando. Pero me parece válido. Sí, sí, sí. Es una manera, teatro, es una manera nueva, claro. Es como el teatro nueva. Un poco. Como el teatro. Cantidad de tickets, cantidad de personas que te vieron. Chao. Totalmente. Entonces no inflas otras cosas. Exacto. Es como lo que hace la taquilla, al fin de cuentas, totalmente. El primer fin de semana marca Manda. Cuántos millones hayas hecho, eso es lo que marca totalmente. Si es exitosa o no. Totalmente. ¿Quieren preguntarle cosas a Paco? Ahora voy a leer una pregunta. Pregúntale cosas manden. A Paco. Adriano Caranza dice, pregunta para Paco, ¿qué es lo que más te gusta de la actuación? Un maestro que se llamaba Mauricio García Lozano, cuando iba a estudiar con él, antes de que lo estudiara, vi un video en YouTube de una obra que montó de una ópera. Y dice, el teatro es un instante de realidad ficticia. Igual la actuación en cine, en televisión, en donde sea. Porque es un instante que es verdad, que no existe. Esa magia creo que es lo que es para mí la actuación. Muy o sea, bien. Como esta cosa como de inexistente, que no es una mentira, porque sí es un instante de realidad. Que nosotros totalmente. Inventamos. Es como cuando un niño juega al fútbol con el árbol. Claro, sí. Bueno, como jugar con Víctor al fútbol. Exacto. Que dices, es... ¿Cómo? Ahí está parado. Ajá. Eso le viene a la cuenta de supercampeones. Es el portero, pero... Ajá, sí, exacto. Y le tiras sí. durísimo y claro. ves cómo vuela. Eso ¿jugaste es. Al fútbol alguna vez? ¿Jugaste al fútbol alguna vez? Sí, ¿te gusta? Portero. ¿Eras portero? Sí. ¿Y wow. te metían todas o...? No. Yo las paraba todas. ¡Muy bien! ¡Las para! Muy bien. ¿Te gusta el fútbol, Paco? Me encanta. ¿A qué le vas? No, ¿qué equipo? Para Gardoso. Te voy a despedir. En 2 segundos lo voy a hacer pedazos. ¿A qué equipo le vas tú? A River. A River. Supuesto. No. Ay, pues sí, con razón. No. Sí. Bueno, igual te queremos acá, no importa, todo bien. Todos tenemos, cometemos algún error en la vida. Ay, acabo de ver la serie de Tevez. De Tevez. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Te gustó? No me gustó. Ajá. No me gustó. ¿Está muy bien? Pues no, la vi todavía. En algún punto estaba viéndola en el capítulo 6 y me volteé a ver mi novia y me dice, ¿de verdad? Y le dije, sí, pero es que tiene una historia muy cabrona, Tevez. Y me dice, Paco, lleva 6 capítulos diciéndome que tiene una historia muy y cabrona. Y lo único. Y sí, es lo único que dice. Y dice, es que sí tiene una historia muy cabrona, pero sí, es una sí, novela. Sí. Claro. Y aparte una novela argentina a la que no estoy acostumbrado claro, a nada. Pero tiene cosas súper valiosas. Muy eso, bien. Descubrí cosas así que dije... Wow, este niño lo hace bien, este sí. también. Tienen confianza. O sea, bueno, triunfó, definitivamente triunfó, ¿no? Sí, en sí. En la sí. vida. Sí, por lo menos en la vida deportiva. La rompió. ¿No? Sí, la rompió. Y Boca, pues ahí está.
Ahí va. Últimamente no nos ganan, pero... No, ¿sabes que no le voy a nadie? Pero si me... Si vas a decir por que alguien, el fútbol mexicano voy es por malo. Las Chivas, por los colores. O sea, si te vas por un Chivas, mexicano, ¿sería Chivas? Sí, sí, sí. Rojo América. Y blanco, sí, sí. Ok. ¿Vos Tigres? Tigres. ¿Y de la Champions? Alex dice Tigres. Y donde esté Messi. Obviamente Barcelona, ¿no? No. Donde esté Messi. Qué mal. Pero bueno. Mira, dice Ed Flores, por vos, ¿no? Gran actor y en teatro se rifó con La Sociedad de los Poetas Muertos. Qué gran obra. Sí, no la fui a ver, lamentablemente. No, yo sí la fui a ver. Es una de mis películas favoritas. Cuéntame entonces a la gente, ¿cómo estuvo, Paco? Qué buena obra. No, yo cuando la vi dije, qué maravillosa actuaciones de todos. Ustedes justamente con Poncho Herrera, qué bárbaros. Sí, yo creo de que... De verdad me encantó. O sea, dije gran obra, no quise oír no, pretencioso. Es que sí es muy buena. Lo que quise decir es que para mí sí fue una gran, o sea, fue un gran lugar, o sea... Fue un gran momento conocer a Mauro, conocer a Poncho, conocer a Gonzalo, a Germán, a Alex, a Puente, a todos los poetas. Ajá. Conocer a Francisco Franco como lo conocí, a Viridiano Olvera, a Javier Angulo. Conocerlos así se hizo como una familia y entendí muchas cosas que no había entendido como en general de la industria, ¿me explico? O sea, como decía, así funcionan las cosas. Muy si bien. Se quieren hacer de verdad. Muy ¿me bien. Explico? No tiene que ver con que, ah, estamos en un tercer mundista. No, no, no. Aquí también sí, se pueden no. hacer las cosas de esa manera. Totalmente. Sin y con presupuesto. Totalmente. No, muy buena adaptación. A mí, la claro. verdad, yo salí fascinada Francisco Franco obra. Es una locura, ¿eh? Mira, Yaciel Macías repite lo mismo. Tu actuación en Los Poetas, La Sociedad de los Poetas Muertos. Me impactó tu participación. Así que mucha gente y ahora Francisco Franco Hola, dirige Euni. La Usurpadora. Hola. ¿Cuánto llevas siendo actor, Paco? Te pregunta Estefano Urrea. Pues, a ver. O sea, podríamos decir que... Desde que hice Después de Lucía, que fue el 2012, a la fecha. Pero siete pues, años. Sí, yo considero como que... Como profesional, Como digamos. Profesional. Claro, porque claro. Después de Lucía sí fue un... Fue un boom. Hice unas... aguas. Ajá, sí. Hice cosas antes, pero creo que el respeto se lo debo a esa peli. Muy bien. Pues claro, fue como y además primer porque... acercamiento y como... Muy bien. Michelle Franco, confió en mí mucho. Muy bien. ¿Cómo me ganó esto? A ver. ¿Cómo me voy a ganar esto? Vamos primero con Detective Pikachu y después vemos cómo te puedes llegar a ganar. Decirle a algún amigo okay. si quiere participar. Decirle, ya que Pokebola. Te lo gane. Y ya que lo gane, que te Tengo lo gane. Tengo un amigo que se llama La Pokebola. Muy bien, muy bien. Recuerden que los premios se retiran en la Ciudad de México, chicos, ¿eh? Si no, Víctor se vuelve loco, si no, con las entrevistas. Pero bueno. ¿Cuál es la primer serie donde apareció el señor Paco Rueda? Lo acaba de decir. Lo acaba de decir, está facilísimo. ¿Cuál es la primer serie donde apareció Paco Rueda? Está buena adelante. Porque justo fue lo que le pregunté. Muy bien, está hace un buena, ratito su... lo dijo. Así hace que un ratito lo dijo. La gente está prestando atención, ¿no? Sí. Ahí está. Antes de meternos, y recién dijiste lo de la remake, vamos a hablar de como si fuera la primera vez, que por suerte la pudimos ver ayer. Ya la vimos. Muy bien, La vimos ayer. Me encanta, es un tipo duro. No se emociona tanto cuando... Cuando ella se emociona y... Sí, sí, ya. A mí ponerse el gol de Maradona a los ingleses, sí. ¡Ah, claro! No, me ganamos a Alemania, el mejor del mundo. Pero quiero, antes de pasar a eso, que nos cuentes a grandes rasgos cuál es la diferencia, por lo menos, qué sentís vos cuando haces teatro, cuando trabajas en una serie y cuando haces cine. Si es que hay diferencias, ¿no? O sea, creo que sí hay una diferencia porque es una cosa de tonalidad muy ajá. clara entre lo que estás haciendo, como, o sea, pues en vivo, pues porque el teatro el es... El teatro es en vivo. No es en vivo, totalmente. ¿No? Exacto. Totalmente. No hay cortes, todo sí. como salió. No, es así. Y si tienes que improvisar, improvisás. Exacto. Si salgo salió mal. Y el exacto. cine también no tienes demasiadas oportunidades, ajá. ¿me explico? Ajá. Claro. Y tienes que construir desde otro, o sea, tiene que ser una cosa claro. más hábil, pero desde otro lugar. Y la serie tiene una cosa de constancia y de movimiento. Aquí no tienes tiempo para parar. Ok. O sea, todo lo que tienes que ir trabajándolo ya lo tienes que tener súper estructurado. Aunque no te sepas el texto, ¿me explico? Sí. Porque el texto puede ser variable a veces en la televisión. Pero lo que importa es que tú ya tienes construido. Y también depende de ti, porque realmente la televisión la hacen tan rápido que llega un punto donde hay cosas que ya no... Pues estas cosas como bocadillos que hacen la diferencia entre crear un personaje o no, estos detalles ajá. que lo hacen estar en ese momento, creo que a veces si no los haces, pues no tienen interés, no tiene carne, ¿me explico? Sí. Y a veces la televisión, como es tan rápida... ¿No te dan ganas de disfrutarlo tanto? No, más bien, no te da tiempo de hacerlo. No te da tiempo. Si no tienes esta agilidad que tienen los que hacen televisión. Totalmente. Entonces, totalmente. Hacer tres, si te haces un reto...
muy difícil. A mí me pasaba mucho que tenía mucho miedo cuando estaba haciendo La Sociedad de los Poetas Muertos y al mismo tiempo estaba filmando una serie que se llama Candidato Rayo. Ajá. Ándale. Y esa serie era muy fársica y el teatro también, pero era otro tono porque pues era La Sociedad de los Poetas Muertos y todo es... Llega un punto donde todo tiene que ser... Pues acaba de morir uno de tus mejores amigos. Pero tenía que estar ahí. ¿Sabes? Entonces, era una cosa. Yo tenía un miedo de que yo me pasaba de un llamado a un ensayo, uh-huh, así, a tal cual de 40 minutos para comer en el coche y llegar al ensayo. Y decía, es que tonalmente pienso que puede estar en otro lugar. Totalmente. Naturalmente, en ese momento entendí algo de la actuación que creo que es súper claro, si alguien quiere saberlo. Es como estás con el otro y entonces el otro te da todo. Entonces cuando llegué y me puse a ver, o sea, me empecé a conectar con mis compañeros, ellos me daban el tono, entonces no necesitaba estar creando de más. Entonces creo que es eso, es como, está el buenísimo. Otro es lo más importante. Está buenísimo. Tú no. Totalmente. Tú te vas a crear a través del otro. Sí, sí, sí. Y es sí, que sí. Es igual aquí, o sea, no podemos tener esta conversación no, si tú no existes. Y... Lástima que sos de Boca, pero está no, bien. Yo también pensaba que lo mismo, ¿no? Sí, es verdad. River, es verdad. No, pero es verdad. Messi, Vela, chao, chao. No, y además creo que es fundamental lo que decís del tema de cambiar el chip cuando de repente salís de una obra de teatro, tenés que ir a filmar una serie, te llaman, es que no es un llamado para una película. Y además incluso haces personajes tan distintos que, exacto, tienes que salir de un personaje para llegar al otro, empaparte un poquito de lo que vas a hacer en ese momento, ¿no? Es decir, a mí me cuesta acoplarte. Más trabajo como esta cosa de tono, como de entender que ahorita estoy haciendo una farsa y tengo que estar en un tono y un timing distinto y de repente llego a... Y algo más relajado. No, o algo más como, intenso. Pues sí, se murió tu mejor amigo. O sea, wow. No, sí, no, sí, no, sí. No, no, algo que te pega realmente. Por pero dentro. Ahí está justo el reto del actor. Y eso sí. Es lo más padre y lo importante de como claro. Nosotros espectadores ver cómo se pueden y transformar. Te tienes que ir moviendo. O sea, es esta cosa que un actor no se puede quedar en el mismo lugar de confort porque si no, entonces se empieza a apagar. Claro. Es como totalmente. Los niños, ¿no? Cuando un niño deja de jugar... Algo pasó, ¿no? Algo está pasó. Raro. Sí, algo está raro. Sí, está si los raro. Totalmente. Si un actor no se empieza a mover, algo pasó. ¿Te pasó en este poco tiempo que tenés, si bien ya hiciste muchísimas cosas, algún momento donde sentiste que algo se estaba apagando? Claro, sí. Sí. ¿Y cómo lo superaste? Pues, un día a la vez. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿con algún proyecto nuevo? Solo, con... o solo por hoy, pues. O sea, hoy me siento así. Mañana tengo otra oportunidad para sentirme de manera qué cool que digas eso. Muy bien. Sí. Muy bien. Adriano Carace dice, ya díganle a Violeta que estoy soltero, guapo y millonario. Bueno, el último no. ¿Está bien si está soltero y guapo, por lo menos? Está soltero y guapo. Yo también. Okay. Millonario. Millonario. Dice que millonario no, pero... Muy bien. Luego hacemos la lana. Bueno, se estrena... Luego hacemos la lana. Se estrena la semana que viene, ¿no? Si no me equivoco. Como si fuera la primera vez. No, o esta se semana. Estrena el viernes. Este viernes se estrena. Este viernes, como si fuera la primera vez. Y que de hecho ayer ya pudimos verla, mi sí. Querido Rana. Y ahora sí me emociono. Ahora sí me emociono. Pero me interesa mucho, antes de entrar en el detalle, hace un ratito dijiste que... Está bien hacer remakes. ¿Por qué? Porque creo que es una manera de crecer la industria. Okay. De una u otra manera. Y creo que la versión de Mau, de esta película, es una versión que a él lo modificó de una u otra manera, la peli, y parte desde un lugar distinto, no por querer repetir la misma historia, sino porque querer contar su historia y lo que él cree... que pueda hacer mejor a eso. Totalmente. Claro, y entonces creo que en la peli, pues, cuando la vean, espero que la vean, aunque no quieran los remakes, este véanla viernes. Para que nos maten, no importa, pero véanla. Lo que hace es contar la historia de ella. Entonces, creo que sí es una toma de decisión afortunada. Ok. Porque entonces crea otras cosas que no habíamos pensado. De la original. De la original. Okay. Que salió en 2004, obviamente. Claro, lo sabemos. Y como sí. Que esta cosa de, pues, el amor del hermano, del papá, esta vida, esta cosa en ahora, ¿qué tendríamos? O sea, tanto tiene que el papá tiene que tener, tanto dinero que tiene que tener un hotel. Sí, totalmente. Para mantener eso. Como esta y idea, que al fin ¿no? de cuentas no importa. Sí. Sí porque sí. Esto dura un día. Totalmente. Eso es lo que pasa. También la película te habla del aquí, del ahora. Y que tienes que aceptar tu pasado para vivir tu presente perfecto. Totalmente. Y no hay más, o sea, no hay más. Tienes que llegar ahorita a decirle a la persona que la quieres, decirle te quiero, porque mañana no sabes si vas a estar o no. Es una buena visión. Es una totalmente, muy buena visión. De verlo como si
sería bueno que todos de alguna manera nos pongamos en ese papel de un día a la vez, básicamente, que es lo que venís diciendo de tu carrera, sobre todo. Para el que no sabe, es la remake de la película de Adam Sandler con Drew Barrymore, como si fuera la primera vez. Fifty First Dates, ¿no? Ajá. Sí. Que es una muy buena comedia, una muy buena película. La vimos ayer. Yo lo que le decía a Violeta y le comentaba antes, creo que te lo comentamos cuando estabas acá, que cuando una remake está hecho, por lo menos desde el lado de respetar la original y meter ideas nuevas y traerla al público mexicano, porque no deja de ser una película mexicana, en principio para el público mexicano y después quizás latinoamericano, me parece que está muy bien realizada la película. Puedo diferir en cosas porque uno tiene todo el tiempo la original en la cabeza. Es un tipo duro. O sea, es que, bueno, es que es difícil abstraerse. Todos la vimos como mil veces. O sea, yo no solo lo vi una vez, la vi como 80 veces esa película que sabemos, bueno, Canal 5. Barrymore, Adam Sandler, que salió en 2004 y la recordamos perfecto. Entonces, a veces es inevitable comparar. Totalmente. Pero digo, si uno, yo creo que el ejercicio de la remake es tratar de no comparar justamente. Justamente. O de una nueva versión, porque a veces son versiones viejas y versiones nuevas. La gente compara, no hay, exacto, no hay otra. Exacto, pero exacto. Creo que también es una película que puede funcionar muy bien para la gente que tampoco vio la original. También, ¿no? Que hay una generación que no, exacto, sabe, que no sabe ni siquiera de qué de película. Ni siquiera saben quién es Adam Sandler. Y aparte es una película que de una u otra manera en la industria en México, en esta industria que tenemos de cine, no es tan común ver una película que puede ir toda la familia. Claro. Desde el niño hasta el abuelito. Y esta es una película familiar. Totalmente. Que puede ir toda la familia y que es mexicana y que se la van a pasar bien y que van a apoyar el cine mexicano y que la... Totalmente. Y que realmente estamos tratando de dar un mensaje como de... Sí, de eso se trata. De totalmente. Tratar de cambiar el mundo a alguien. Sí. Aunque sea 50 minutos para que se divierta. Y además lo modernizan. Lo modernizan porque en vez de que eran como que las cartas, el periódico que salía antes, es como todo con el celular. El celular, tal cual. Tal cual. O sea, sí lo modernizan, ¿no? Claro, lo traen un poquito a la actualidad. Y pues yo también creo también que está padre esa parte, esa visión. República Dominicana. Para nuevas generaciones. Bueno, los lugares, o sea, te querés ir a vivir, automáticamente empieza la película y ya te querés ir a internar en esos paraísos. Ya tú sabes que lo que... Tal cual. Y hay muy buen cast, hay muy buen reparto. Daniel dice, habrá personas que conocen a Adam Sandler. Sí, bueno, malvados. Estuvo hace poquito estuvo en México. Dan Morales, hay una placa nueva, antes era fan destacado y dice seguidor de aniversario, no lo conocía eso. Seguidor de aniversario. Dan Morales, felicitaciones, eres un seguidor de aniversario. Y te pregunta, Paco, ¿cuál fue tu escena favorita cuando filmaste la película? De como si fuera la primera vez. Sí. Una escena que no sale en la película. A ver. Es una escena que no sale. Podemos hablar porque la gente no le vamos a spoilear nada. No pasa nada. No, pues hago un truco de magia y me incendio. Eso está padre. Y no quedó en la peli. ¿Por qué no quedó? ¿Por qué no quedó? ¿En qué momento era más o menos de la película? ¿Te acordás? Sí. Sí, no te puedo decir más porque ya. Ok. Pero la sí. La esperamos en el Blu-ray, ¿no? En los extras. Sí está. La luché y va a estar en los Blu-rays. Muy bien. Y eso es importante. Y te lo juro que en cuanto lo pueda, voy a subir una a mi Instagram. Así de, vean qué bonito era. Muy bien. Esa y la escena donde me aviento, o sea, me aviento de un yate y es fabuloso. O sea, sí, esa yo buenísima. Sí la vi. Esa bueno, eso es cuando me aviento de un yate. Sí, esa buenísima. Está si le tuvieras que decir a la gente, porque, digo, la gente compara mucho, ¿cuál es la gran diferencia de esta remake con el original? Creo que es la visión. Debes de la visión de él como un gigoló y como que esta cosa que encuentra el amor de su vida, él trata sobre ella, sobre el día a día, sobre cómo tiene que vivir todos los días, el mismo día que llegó a la isla porque tuvo un accidente y perdió la memoria. Entonces, creo que sí es una historia distinta. Bien. O sea, es el mismo punto de partida. Bien. ¿No? Pero es una historia totalmente distinta. ¡Dice juego! Sí, ya vamos con el juego. Un último comentario antes que vengan los chicos a jugar. Y después van a volver Violeta y Paco para cerrar el show. Me parece perfecto. Miguel Garduno dice, no es que los remakes sean malos, pero que ahora quieran sacar películas ya escritas les quita prestigio a las películas mexicanas que ya van muy lejos de ser buenas. Ahora Paco te va a contestar. Digo, qué difícil. Estoy muy en desacuerdo. Y esto pasa en toda Latinoamérica y nos pasaba en Argentina de desprestigiar nuestro propio cine. Eso como sí. Si fuera de menor calidad. Sí hay una realidad, a veces hay menos presupuesto, es una realidad. Estados Unidos es la meca americana del cine, de Hollywood, y es donde está el billete y es una realidad.
Pero no todo depende del presupuesto. Hay muy, pero muy buenas películas mexicanas. Muy buenas. Y muy buenas películas argentinas. Muy buenas películas brasileras, colombianas. Entonces, tratemos de no desprestigiar solo por desprestigiar. Y vayan a ver las películas antes de también comentar. Sí, como que nosotros mismos no apoyamos. Si ya está desprestigiado el cine, como lo comentan, pues vayan a verlo, ¿no? Totalmente. Aunque sea para saber y criticar bien, entonces. Lógico. A mí lo que me pasa, creo, es que sí hay una cosa de diferencia de presupuesto. Expliquémoslo. O sea, aquí en México hacen una película con 22 millones de pesos. Ajá. Y en Estados Unidos hacen una película con 22 millones de dólares. ¿Perdón? Pero sí hay una gran diferencia. Totalmente. Y la estamos... O sea, creo que la industria del cine mexicano está creciendo mucho. Está mandando muchas series hasta... al extranjero. Al extranjero. Sí. También, pues, lleguemos a ser como son en otros países latinoamericanos, como República Dominicana. Totalmente. Donde consumen el cine nacional, sea bueno o no, para crecer la industria. Totalmente. Y que creo que sí, sí es el camino. Porque entonces también nosotros como espectadores vamos a empezar a exigir sobre ir o no a ir una película. Eso, eso es. Vamos a empezar a exigir las cosas. Si queremos más, también es que hacemos comedias románticas porque pues le gusta mucho al público. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Pero ahí está. Bueno, van a venir a jugar los chicos ahora. Y en un ratito vuelve Violeta y Paco para seguir hablando un poco más de series, cine y otras cositas más. Y otras cositas más. Jueguito nos alborotó la hormona a todos. ¿Cuál es el problema? Es como una granada a punto de explotar, Bárbara. No sé si me gusta o me asusta. Sería nuestra propia revolución sexual. Ya es hora de jugar. ¿Quién quiere empezar? Botones. Bienvenidos al ¿Cuánto sabe de series y películas? Y hoy es edición... Dicen que en las agencias se aman, salen a comer juntos, todo, pero hoy se van a odiar a muerte porque solo uno va a ganar en esta edición. Preséntese, señorita, a mi derecha, por favor. Sandra Oropesa, de Cypress, Comunicación y Prensa. Muy bien, preséntese, señor, a mi izquierda. Gracias, Carlos García, igual de Cypress. Muy bien, ¿cómo es Sandra en el día a día? Parlanchina. Parlanchina. No, te creo. Y comelona. Muy bien, ¿cómo es el señor acá en el día a día? Cantador y bailarín. A ver, ¿podemos cantar una canción de película o algo? Claro que sí, más tardecito vamos a cantar. Bueno, hoy vamos a hacer un ¿Cuánto sabes de series y películas mexicanas? ¿No? Si sí, Víctor estuvo bien y mandó las cosas bien. Del otro lado pueden participar, siempre hay premios para todos. Y obviamente los chicos, vamos a ver quién gana, quién se lleva premios y quién no. Nada, todos se llevan premios acá. Okay. Pero bueno, el ganador o la ganadora de esta noche ya pasa a una siguiente ronda en esto que es el duelo de agencias. Así que inspírense. El juego es muy fácil. Van a ver en esa pantalla una escena que se va a ir de mayor a menor. O sea, en principio no van a ver casi nada. Okay. El primero que sepa cuál es, aprieta el botón. Okay. Y cuando yo le doy el ok, me responden. Y si acertaron, el punto para esa persona. Y si no acertaron, automáticamente el punto es para el otro. Así que traten de estar seguros. Vamos con la primera, señor director. Vamos. Pueden tener la mano bien cerquita, ¿eh? Series y películas mexicanas. Sí. ¡Opa! No sé si cortarme... A ver. Yo te tengo que dar el ok. Ahora. No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. ¡No! Ponemos igual la escena para que vean todos, ¿no? ¿Lo puedo decir? No, tenés que tener la escena ya lista, final. La puedes decir, pero igual... Sí, no manches, Frida. Muy bien, muy bien. Igual ya el punto era para que te confíes, para vos, que te confíes. Está muy bien. Igual le falta mucho, esto puede pasar cualquier cosa. Ahí está, no manches, Frida. ¿Tenemos la próxima? Vamos, dale. Vamos con la próxima. ¡Qué velocidad! ¡Mi mejor amigo! ¡Hasta con todo, Sandra! ¡Perdón! La emoción de haber ganado. Muy bien, muy bien. 2-0. Acá hubo resultados que iban 5-6-0 y se dieron vuelta. Ok. Tranquilo. Ay. Vamos a la próxima, dale. Esta creo que la conozco. Ay. Voy a decir una cosa, es una remake. Uh-huh. Acá el señor. Como si fuera la primera vez. Muy bien, pero pusimos un póster con el título de la película. Ay, Víctor. 2-1, estamos llegando contigo, ¿no? 2-1. Bien. ¿La viste, Paco, esta? Sí. Bien, bien, ¿no? Este fin de semana se estrena, como si fuera la primera. ¡Vamos con la próxima! ¡Woohoo! ¿Cuál es? ¡Qué velocidad! Tres idiotas. ¡Muy bien, Sandra! ¡Muy bien! 3-1. Muy bien.
¿Están ¿les dieron unos snacks de Nestlé? ¿Están comiendo estos? No, pues sí que están unos para los nervios. Sí, pero creo poco hay Víctor, atento. ¿Por qué no, no? Los chicos también se merecen acá disfrutar de estos snacks. Abrilo, abrilo, abrilo. Bueno, no te quiero distraer, agárrate no, este ya está preparado. Vamos, vamos a la próxima, dale. Estamos 3 a 1, ¿no? Sí, 3 a 1. Vamos. Sandra está on fire. Sandra primero. La vida inmoral de la pareja ideal. No. La sabías, igual el punto es para vos. Sí, perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos. ¡Oh, no! Muy bien, está muy peleado, ¿eh? Está muy peleado. Cypress se nota que es una agencia de entretenimiento, ¿eh? Se nota. Vamos a la próxima, por favor. 3 a 2. Sandra primero. Sin filtro. Una mujer sin filtro. Una mujer sin filtro. Muy bien, está bien, está muy bien. 4 a 2. Y esto se está poniendo hermoso, ¿eh? Vamos a la próxima. Violeta no para con los snacks, estás afuera. Ya llevo como dos. Tan deliciosos. Yo estaba, Violeta. Estabas. Vamos. Sí. Un nombre pequeño. No es el nombre real. ¿En español? ¿Cómo? ¿En español es una película mexicana con un nombre mexicano? Bueno. O sea, español de acá no hay un... Mi pequeño gran hombre. Se la damos igual. Sí, se la damos igual. Se la damos. O sea, ¿cuánto van? 5-2. 5-2. Vamos. Next. Back. 5-2, Sandrita arriba. Uy, qué fa. Uy, qué fa. Se la está dando ahí en la línea. Uy, qué fa. No. Ay, no es por eso. No, ya. Ya se ve el nombre. Ya se ve el nombre. No sé. Ya. Víctor. Qué pena tu vida, ¿eh? Seguimos 5-2. Quedan... Todavía podés ganar, ¿eh? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Vamos a la próxima. Esta me la anotó mal, Víctor. Punto para los dos. Una letra puso mal. Ah, ya, se puede. Ay, no puede ser. Game of Thrones pusieron por ahí. ¿Hasta el viento tiene miedo? Sí, señor. Y esto se puso 5-3 cuando quedan 4. Cuando quedan 4, ¿eh? Es Sandra Bullock, ¿eh? Muy parecida, Martí Carrera. Vamos a la próxima. No, ya sé. Este es un remake de una argentina, de hecho. Ya sé, ¿no? ¿Cuál es? ¿Una remake de una película argentina? No, sí, de Suar. Sí, sí. ¿Se busca hombre para mi mujer? Se la damos porque es Busco novio para mi mujer. Está muy bien, es una remake de una película argentina muy divertida. 5-4 y quedan 3. ¡Vamos! ¡Ah! Oh, ¡no! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿No eres tú, soy yo? ¡Ah, oh, no! ¡Me la ganó! ¡Bien! Yeah. También es otra remake, si no me equivoco, una sí, película argentina, ¿no? Todas sí. Son todas son remakes hoy. ¡Ah, mirá! Mirá, no sabía que... No sabía que una mujer sin filtro remake. Tenés razón. Bueno, pero de Argentina, ¿no? Estas. ¡Estamos 5 iguales! ¡Ah! ¿La mano competidora? ¡Estamos 5 iguales! ¡Quedan 2! ¿Que a dónde la mató la ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¡Qué fácil! Yo ese lo conozco. Yo también. ¿Hombre al agua? ¡Sí! ¡No! ¡Yo iba a decir el papá de mi amigo! Bueno, estamos 6 a 5. 6 a 5. Si hay empate, vemos cómo se define. Una pregunta sobre la vida íntima de Víctor. Ahí está, esa buena, esa buena. Vamos a la próxima. Atentos. ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡No, qué fácil! ¿Qué fácil? Sí. ¡Ay, no sé! ¡Qué fácil! ¡No, ya! ¡Ya, ahora sí, ya sé! Como novia de pueblo. ¡Sí! ¡No! 6 a 6. 6 a 6. Ok. Vamos a hacer una pregunta al azar, rápida, que tiene que ver con el tema y el invitado de hoy. ¿Están listos? Sí. Creo que no lo contamos. Y no sé si lo van a saber. Entonces no lo voy a hacer. Iba a preguntar a qué personaje o quién es Paco en la película, como sea, pero no la vieron todavía y no lo hablamos, ¿no? Hasta el viernes lo podemos hasta el viernes. Ver. Entonces, ¿de qué cadena de streaming es Super X? ¿Perdón? ¿De qué cadena de streaming es Super X? Blim. No tocaste. ¡Qué lindo! Porque en lugar de tocar, le dijo. ¡No tocaste! Muy bien. Lo amo, muy bien.
Muy bien, bueno, vamos a empezar a entregar los premios. Gracias a los Muchas amigos gracias. De Prime Video. Se llevan gracias. Uno de estos cada uno. Pásame primero. Bueno, para la ganadora, tengo este, no sé cómo se le dice a esto. Termo. Argentino. Este termo de Bumblebee, la película. Ganadora. Mira, voy a mostrar. Te vas a llevar esta Miss Bala, también la versión mexicana, sin piedad. Mexicana, ¿no? Sí, mexicana. Es mexicana, sí. Te vas a llevar Miss Bala. Obviamente, te vas a llevar los snacks. Están buenísimos, sí, mira, ya me quedé. Están buenos, ¿eh? Muy bien. Igual te doy la bolsita, ¿eh? Sí. Y el juego de las llaves, esto te diría que íntimamente en tu casa esta noche la abras. No la abras acá adentro porque quizás Víctor se emociona. Yo estoy buscando un juego para el juego de las llaves, con tu llavecita también. Para que se vaya a jugar por ahí. Para que se fijen cómo es el llavero. Gracias, amigo de Prime. El tuyo lleva creo que lo mismo, pero simplemente cambia. Bueno, no tenés el termo. Y te llevas la película que acabamos de decir hace un ratito. La boda de mi mejor amigo. Okay. Así que todos se llevan premios acá. Creo que no tenemos nada. Estamos con todo, ¿no? Con todo. Bueno, chicos, Sandra, próximamente vas a venir a participar contra un rival de otra agencia. Mañana espero que todos en Cypress, Miguel, no sé si estás viendo, la reciban con otro premio más, ¿no? A Sandrita que vino a jugar. Gracias, chicos, en serio, gracias porque Cypress es una agencia así que tratan a la gente como si fuéramos hermanos, básicamente. En serio, lo digo corazón y lo saben. Así que nada, nos vamos con un clipcito y vienen Paco de vuelta y Violeta para cerrar el show. Vamos. ¿Cuántas acertaste vos del otro lado? ¿Cuántas le adivinaste? Pues sí, Adina? Sí, a todas. ¡Ah! Okay. No, pero sí unas. El martes que viene venís a jugar contra alguien, a ver si tanto, ¿no? Exacto. ¿Acertaste, Paco, varias? Todas. ¡Ay, yo Paco! No decía, yo creo que una. Paco, una con qué fácil. Podrían jugar ustedes la próxima, a ver, ¿eh? Compe la próxima. Yo no Bueno, antes que nada, porque era una de las preguntas que iba a hacer, contale un poco a quién interpretás en como si fuera la primera vez y si tuviste que ver o no digo copiar, pero si te dijeron, bueno, ¿basaste en el personaje original o fuiste tú en toda la película? Te voy a contar rápido como mi historia con esa peli. Dale. Me hablan y me dicen, Paco, hay un remake que van a hacer. Que se llama como si fuera la primera vez. 50 primeras citas, así se llamaba. Sí, 50 primeras citas. 50 primeras. Y quieres ir a hacer el casting. Y yo, sí, ¿no? Me mandan la escena. Por X o por manga no pude estudiar tanto la escena. Ok. Pero medio la leí y dije, ah, sí sé qué escena es. Pero como que no entendí, ¿no? Yo dije, ah, seguro un personaje, ¿cuál? Porque esa peli me gusta. Entonces llegué y vi un par de actores que conocen. Súper fuertes. ¿Por el mismo papel? Claro, pues todos mamados. ¿Y tú? ¡Chin! A ver quién se queda. Todos estaban mamados. O sea, bueno, sí. Fuertes, fits, así, ¿no? Y dije, ¿y Paquito? No lo sé, Rick. Parece falso. No la voy a armar. Hago el casting y le digo, o sea, más bien, le mandé un mensaje, no me acuerdo si a Ingrid o a ver, y le dije, no lo sé, pero seguro no soy el mismo perfil. Ok. Creo que estamos en un perfil equivocado, porque aparte era en, como en ropa de, o sea, ropa para hacer ejercicio, el personaje principal es super fit, se mete esteroides, está trabadísimo. Totalmente. Entonces yo agarré y dije, no lo sé, y se lo mandé de mensaje como de, no sé si me voy a quedar. Creo que aquí estamos en un error. ¿Sentías que no ibas a quedar? Pues no, porque el perfil es distinto, porque no, pues, sí. O sea, estoy gordo, pues, ¿me explico? O sea, la diferencia de, no, pues es la verdad. No era el perfil. No era el perfil, y entonces le escribo a Bere o a The Talent Don't Roll, les dijo, se ríen, pasa, y de repente me hablan y me dice, Paco, te quedaste. ¿Y tú, what? Yo, ¿qué? Me quedé. Lo mejor de esto es que Carlos, que fue el que me presentó de Morán, porque él realmente fue la idea de presentarme para esa peli. Ajá. Que fue el director como de casting con Morán y así, le dijo a Mau, ve esto,
que tengo para ti. Y Mau agarró y dijo, ok, lo puso y dijo, ya no me enseñes más. Ya está. Ya quedó. Genial. Wow. O sea, que eso yo me enteré mucho después. Ajá. Pero Mau le, o sea, Mau no sé qué vio, que dijo, es eso. O sea, Mau no dudó del perfil, no dudó de nada. Dijo, es eso, ya. No vio, o sea, sí vio más, porque los tenía que ver. Sí, claro, claro. Todo y le, pero llegó le un punto donde dijo, ese. Pero automáticamente eso cambia un poco también el papel. De, claro. Vamos a decir a la gente, sos el hermano de la protagonista, ¿no? Soy Nando, el hermano de la protagonista, de Lucy. Entonces, pues sí, cambia totalmente cuando yo empiezo a ensayar. Jimena Romo y yo estudiamos juntos en Casa Azul. Mira. Dos, tres años, en el mismo salón. Y cuando yo me graduó de Casa Azul, me graduó con un montaje que se llama Romeo y Julieta, y yo hago La Nana, es un montaje de Mauricio García Lozano, yo hago La Nana, y Jimena hace Julieta. ¡Guau! Wow, ya habías trabajado con ella. Entonces, creo que desde ese momento ya nos llevábamos súper bien, entonces cuando empezamos a ensayar yo de su hermano, ya, pues ya era, ya, estaba, como de, ya nos conocemos claro, tanto. Claro, claro. Entonces, creo que sí se creaba una cosa muy bonita. Bien. El personaje, yo no me basé nada en el otro personaje. Buenísimo. Ni intenté, ni pensé nada. O sea, mi personaje tanto que había una broma porque terminé siendo reggaetonero, según yo. Sí, sí, sí. Y digo que soy Nandito Baby. Entonces... Pero está padre porque le diste ese toque. O sea, no salías del mamado, pero salías como, y tú, ay, es que estoy gorda. Sí. Y como que juegas muchísimo claro. con eso y eso es lo divertido. Pues también es que es eso, o sea, soy yo. O sea, totalmente. Eres tú, exacto. Sí, sí, eso, o sea, funciona. Tengo que prestarme a lo que es, pues, ¿no? Muy exacto. Bien. Volver a servirse el trabajo, no entropecerlo. Muy bien. Eso. Me encantó. Pero, el Roku, entonces, no hice pregunta, ¿no? Porque... No, hice solo a veces. Ok, por la duda, porque a veces se queda una pregunta. Bueno, el Roku y el Lego lo vamos a dejar para el martes que viene. Ah. Pero no pasa nada, no hice las preguntas. Una vez pasó que hice la pregunta y me olvidé después de dar el premio, qué diferente. Vamos, ¿tenemos los ganadores? Bueno, ahora los vamos a dar. Antes que nada, que siempre lo que le preguntamos a los invitados, y en este caso Paco y Violeta, vamos a empezar con la señorita. ¿Qué series estás viendo en estos días? Bueno, yo estoy viendo una de HBO, Chernobyl. Ajá. Muy bien. Esa. Tarde, Chernobyl. Pero bien. Nunca es tarde, igual. Nunca es tarde. No, es que tengo que ver. Ya la vimos hace rato y nos costó, ¿cuántas, ¿eh? ¿Cuántas es tenemos mucho que todo chutar? Lo que vemos semanalmente. ¿Tú sabes? Sí. Sí, esa es la que estoy viendo ahorita. ¿Te está gustando? Sí. Muy bien. Y está buena. Es favorita para llevarse todos los premios en esta temporada. Y ya terminó esta y veo la segunda temporada de Dark, que muero porque es de la primera temporada, la amé. Para, ¿hiciste, vas a hacer rewatching de la primera? Porque no vas a entender nada. Salvo que entres a SpoilerTan y leas los artículos para entenderlo. ¡Híjole! No, pero sí me acuerdo. No, pero es muy compleja. Muy compleja. Muy compleja. Pero sí recuerdo muy bien la primera porque de verdad la amo. Muy bien. Y ya sé cuál voy a ver después. ¿Cuál? La Casa de las Flores. Muy bien. La 2, que ya vi los primeros dos capítulos, sí, por eso ya lo hablaremos tenemos. Porque... Medios de octubre, ¿eh? ¿Ya hiciste las 18 entrevistas? 18 de octubre. No, la fue a hacer alguien de spoiler. Mandé sí lo puedo decir, 18 de octubre. Yo ya también, ya. 18 de octubre, ¿no? Sí, dijo así, 18 de octubre. 18 de octubre. Y estreno ese... En octubre, Papá Pirata. Bueno, ahorita digo todo, pero... Sí, okay. La peli se llama Papá Pirata. Primero, ajá, esa. Entonces esas son como mis series ahorita. Muy bien. Ya que nombraste La Casa de las Flores, ¿cómo estuvo la experiencia de esta temporada? No, o sea, sí, las tres temporadas tienen su magia. Ya pero... dijo que hay, ya tres, dijo que temporadas. Hay tres temporadas. ¡Ya lo sacó! Mándame ya al equipo de noticias. Lo sacó. Es que... Que ya está confirmada la tercera no temporada. No se ha confirmado, no ha salido oficialmente. ¡Es spoiler time! Ya viste, Ronald, ya nos dijo que se va. No, nada más hay uno y dos. Temporada. Ya lo dijo. Bueno, hablemos de esta segunda temporada porque no sabemos. Quizá la audiencia no acompañe. No, esperemos que no. Nah, igual creo que ya se había hecho ese trabajo. Sí. ¿Ves? Me asustó. ¿Cómo estuvo la experiencia? Avísenme. ¿Qué nos espera? Una, dos, tres. Avísenme. Avísenme. ¿Qué nos espera que se pueda saber en esta segunda temporada? No, pues no sé. ¿Qué diversión pura. Diversión pura. Los chiquis tienen un movimiento en la segunda temporada fabuloso. Muy bien. Me divertí muchísimo. Natasha es súper... Pues es súper bondadosa al estar en escena. Ajá. Manolo nos... Pues sí, te brinda todo el espacio para que tú crees como tú quieras. Qué genial. Y creo que sí está muy... ya iba a decir. Está muy bien. Está pero muy a ver, bien. Din, cuéntanos justo la pregunta que nos hizo Rana. ¿De qué series estamos viendo ahorita? Sí, sí, sí. ¿Cuál sí. estás viendo ahorita? ¿Qué estás viendo? Si es que estás viendo, ¿no? A veces, si es que está viendo alguna. A veces sé que no hay tiempo. Es que, pero bueno. Es que de verdad no hay tiempo. Con tantas cosas, trabajo, luego no nos da tiempo de ver todo. Okay. Terminé Euforia. Muy bien. Estaba viendo... ¿Te gustó? Sí, muy buena. Sí, está buena, ¿no? Muy buena. Euforia. Terminé Euforia y empecé a ver, más bien estaba viendo Euforia Westworld.
Ajá. Estaba enloquecido con sí. Westworld. Después me enloquecí con Euphoria. Muy bien. Vi después. Es que se me olvida el nombre en inglés. Es sobre unos chicos alemanes de ajá. Netflix que venden drogas por. Ah, How to Sell Drugs Online. Wow. Ah, es How to Sell Drugs Online. Sí. Muy buena. How to Sell Drugs Online. Oh crean my un God. Un universo fabuloso. Muy buena. Ese momento entendí las generaciones. Y bien. O sea, vi series de generaciones. Sí. Y después empecé a ver TVs. Muy bien. ¿Bien? ¿Te veniste de arriba? Está bien, está bien. No, bueno, me decía mi novia, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Es una historia que no tienes idea, ¿eh? Oye, a mí me recomendaron una que se llama The Man in the High Castle. No la he visto, ¿ya la viste? De Prime Video, buenísima. No la he visto, no la he visto. Sí, sí, es básicamente qué hubiera pasado si en realidad los nazis sí ganaban y se apropiaban. Exacto, es ficción. Ellos ficción. Y los japoneses de Estados Unidos, básicamente. Muy buena, muy buena. Wow, la voy a ver, mi querido Rana. Pero sí, esas son como las que están. Sacando como si fuera la primera vez. ¿Alguna última película que le recomiendas a la gente que vaya en estos días a ver el cine? Como si fuera película... Once Upon a Time in Hollywood. Ah, yo apenas vi Noche de Nerds. Ah, muy buena. La Noche de los Nerds. Muy buena. Todavía está en cartelera. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Muy buena. Me gustó. Está divertida, ¿no? De hecho, creo que lo dijimos la semana pasada. No vende el nombre, no vende el póster, no vende el tráiler. No. Pero la película está muy buena. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Está divertida. Y dirías, igual está como muy... No, sí está muy buena. Te diviertes, la pasas bien. La comentas incluso saliendo del cine, está padre. Hablando de Había una vez en Hollywood o Once Upon a Time in Hollywood, no sé si la viste. Sí, ¿te gustó? No la he visto. Te la recomendamos. Ya se estrenó. Sí. El martes que viene. Está muy lleno el cine y también está. Sí, complicado. Sí, no, lo es complicado. El martes que viene, especial de Tarantino acá en Spoiler and Show, viene el señor Isaac Svan, director y uno de los socios de Autocinema Coyote. Wow. Y en breve vamos a decir quién más viene, alguien que sabe así muchísimo de Tarantino. ¿Te gustó a ti? Me encantó. Una de mis favoritas de Tarantino. Ya me encantó, me encantó. Soy muy fan de Tarantino y esta así me voló. Yo también soy muy fan de Tarantino. Muy. Amo todas. Te va a encantar. Y esta está increíble. Nada más que, o sea, estaba muy lleno y dije... Me imagino. No quiero spoilear nada para aquellos que no la han visto, pero híjole, la tienen que ver porque siento que sí va a ser un clásico. Hay que verla. Antes que nada, gracias a los amigos de Monkey Business Producciones. Estamos aquí en sus estudios. Yo les puedo decir algo que supe hoy que ya puedo decir. A ver. El próximo año voy a hacer una película. ¿Cuál? ¿Se puede decir cuál? Sí. ¿Y con quién? A ver. No puedo decir con quién. Ay, no, seguro pues que sí, no ya sabe con chisme. Quién. Pero ahí dijeron que ya podía decir. ¿El sexo. Nombre de la película? ¿Se sabe? Sí, Sexo, Poder y Lágrimas. A veces no entiendo. Me vuelvo tan frío en el sol. Ya para que la otra no... Sexo, Pueden... No, nada más una, loco. Estoy diciendo que no. Pueden contactarse con los chicos para venir a hacer la otra es mentira. Su like, su sesión de fotos, videos, podcasts, etcétera. Ahí les escriben a los chicos. Vamos con el primer ganador, Víctor. A ver, Violeta, ¿me ayudas a mostrar el premio? Ah, sí. ¿Cuál es? Para que tenga un montón de mensajes. ¿Cuál es no tengo el premio? Muchos menos de Víctor. Acá está. Avengers. Avengers. Y se va con el pin, ¿eh? Lo tenemos con ahí. El pin, de We Love You 3000. ¿Te gustan las películas de superhéroes? ¿Sí? ¿Te gustó esta? No la he visto. No, tendrías que verla. La película más taquillera de la historia. Uy, es la película más taquillera de la historia. Avengers Endgame. Ah, claro. Avengers. No sé si es hombre o mujer. Mujer. Pau Martín. Pau Martín. Prima, te ganaste. Te ganaste Pau Avengers Martín. Endgame. Con el ¡felicidades, Pau Martín! ¡Uh! Ahí sí. Muy bien. Gracias a los amigos de Crayola, que nos mandan las plumitas acá, que es producción y usamos en vivo. Mira, acá estoy poniendo... Gracias, Crayola. Ustedes son un corazón y voy a poner I love you 100, Víctor. No llevo 3.000. I love you 100 está bien, ¿no? I love you 100. Y Pikachu. Pikachu. Detective, también mujer, Esa es mi hermana. Ana Díaz. Ana Díaz, ahí... Ale de Warner Video, Home Video. Antes que nada, le quiero... No, cámbiame la plaquita, porfa. Ahora saludamos. ¿Está? Le quiero agradecer a la gente de Warner que me mandó una caja de Batman por estos 80 años que vino esta gorrita que está... Está con una playera y un muñeco espectacular. ¡Qué bárbaro! Le mandan cosas increíbles a Ranita. Y gracias... No, y Ana Díaz te acabas de ganar Detective Pikachu. Muy bien. Gracias a los amigos ahora de Patronus por mandarnos la comida exquisita que comemos cada martes. ¡Qué Víctor, rico! ¿Qué comiste hoy vos de Patronus? Burrito.
Un burrito. Un burrito. Muy bien, muy bien, muy qué rico. Bien. Un día me voy a venir a comer contigo, Vix. Cuando quieras. Yo te invito. Y perfecto. Bueno, chicos, Paco, ¿dónde te puede ver la gente el fin de semana? Como si fuera la primera vez. En 1200 salas. Sí, de hecho, sí. En oye, cualquier sí, cine. Salas. En cualquier cine sí. Cerca que le guste. Sí, hay muchas salas. De una u otra. Ahí vamos a estar el 30. Es muy importante que lo vean este fin de semana. Sí. Véanla. Si no creen los remakes, véanla, vean otra historia. Vayan con toda la familia, diviértanse un rato, ríanse, se la van a pasar muy bien. Yo lo hice con mucho amor y me divertí mucho haciéndolo y creo que la gente lo puede hacer así. Muy bien. Y justo lo que mencionas es muy importante, que la vayan a ver el primer fin de semana, porque sí. Es el que cuenta y es el que también te dice o te dicta que te quedes tantas semanas, ¿no? En el cine. Sí, sí, eso y también es lo depende importante. Mucho de eso. Entonces la industria en México y la industria del cine está creciendo, entonces apoyémosla y... ¡Apoyemos el cine bien. Mexicano, muchachos! Y inmediatamente el lunes, me pueden ver en La Usurpadora, que se estrena a las 9:30 de la noche. ¡Ay! Todo trae este niño. Canal de las Estrellas. Muy bien. Y es una serie que, bueno, ya, el nombre lo dice. Pero tengo entendido que viene modernizada. Súper. Pasa todo en otro lugar. Politizada. Sí. A un personaje increíble que se llama Pedro, que es muy bien. Un agente que resuelve las cosas con Arap. Y me la pasé muy bien haciendo. Buenísimo. Es una serie, teleserie que hay de mucha acción, muchísima acción. Ok. Y eso se agradece. Y Francisco Franco lo hizo increíble. Carmen Armendáriz, chulada de mujer. Muy bien. Sí, yo me acuerdo que estuve ahí en el claquetazo. Exacto. Ahí. ¿Y qué tal? Padre. Pues bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Se ve que ahí hasta producción, que estaban buscando una casa para hacerlo y realmente lo lograron ahí muy en bien. Televisa. ¿Teatro? ¿Algo en estos días? ¿Algún proyecto? ¿Teatro? Pronto? No voy a decir. ¡Ay, hay una cosa que voy a hacer pronto, que todavía no puedo decir. Ok. Que va a estar increíble, que por tiene eso que ver con el teatro. Sí, sí, sí. Okay. Que va a estar increíble, que va a estar en el teatro, pero estreno octubre Papá Pirata y La Casa de las Flores, y en diciembre Guadalupe Reyes. Oye, ya por fin Guadalupe Reyes. Sí, un año impresionante. Vamos a romperla. Muy bien, poneme las plaquitas, ahí está. La gente te puede seguir en Twitter, sí. Paco Rueda. ¿Le contestas a la gente? En Instagram. ¿Y en Instagram cómo? En Instagram ¿estás igual? Contesto, no. Paco.rueda.r. Paco.rueda.b. A ver, ahí Paco.rueda.b. Para que te sigan. En Instagram sí contesto. Muy esa bien. La uso mucho. ¿En Twitter no? Está muy bien. La pueden seguir también a Violeta. Arroba Violet Moreno en Twitter. Violet o Instagram, Moreno. Violeta Moreno. Muy bien. La pasaron en Twitter todo el Moreno. Día. Muy bien. Recuerden, chicos, que este viernes salen los últimos tres episodios, si no me equivoco, de El Juego de las Llaves. Son los últimos tres, ¿no? Sí. Hoy la gente está picadísima. Me escribieron después del video que hicimos con ustedes y justo con Amazon. ¿Jugaste El Juego de las Llaves alguna vez? ¡Wow! No dudó. No dijo que no. ¿Viste eso, loco? No. Yo vi su cara. No quiso decir el nombre, pero de que nos dimos cuenta todos, nos dimos cuenta. No, ya me cacharon. Intercambié. No es cierto, pero después de ese video me escribieron. Pero no me respondiste. ¿Jugaste el juego de las llaves? No. ¡Ay, no! Después pero de esa mirada. Tal vez no algún puede. Día sí lo podría hacer. ¿Qué? Harry, okay. A ver, bueno, Harry, ahí está el Instagram de Paco, conmigo? Para que lo empiecen a seguir. Gracias. Sí. Harry, ¿quieres bueno, jugar conmigo? Recuerden, este viernes, últimos tres episodios del Juego de las Llaves por Prime Video y se vienen muchas sorpresas. Mañana a las 10 de la noche, Víctor va con Spoiler Pride, que va a hablar de libros de LGBT llevados al cine o qué. Muy bien, ¿uno podemos decir uno? El vampiro de la colonia de Roma. ¿Y ese que se el lleva vampiro películas? De la colonia. ¿A que deberían ser adaptados? ¿Haces solo el show? De la colonia Roma. ¿Haces solo? Sí, yo creo que lo voy a hacer con Alex Sosa. Ok, pero ¿dónde? ¿En tu casa? En su casa. ¿En la casa? ¡Ojo con lo que haces ahí! ¡Órale, mi Vix! Porque no está Harry, digo. No está Harry. Déjenme a mi Harry. Así, uno no está y te vas a enseñar con otro. Sí, muy bien. Hay que atacar el programa. Muy bien. Me olvidé de algo y no me hiciste acordar. Tenemos pases para el Tour de Cine Francés. Digo, hoy ya no voy a poder porque se termina, pero a partir de mañana en todas las redes Spoiler
pases para el Tour de Cine Francés, pero sobre todo los primeros son para una película que vamos a estrenar el miércoles que viene, una sala para Spoiler Time, así que estén atentos a las redes porque vamos a empezar a soltarlas a partir de mañana. ¡Wow! El jueves entonces no hay Spoiler Plus porque Harry está de viaje, ¿no? Yo me imagino que no. No, okay. Ay, o sea, voy a ir a regañarlo de que por qué no está, no va a estar. O sea, no está Harry. ¿Qué hacemos? No está Harry. ¿Qué onda? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Así no va la cosa. Así, acá el mate no lo tomamos, ¿viste? Y si no hay alfajor, no, media luna al menos. Media luna o dulce ¿cómo? De leche solamente azul. Solo azul, porque los otros es cualquier cosa. Cajeta Coronado, ¿qué estás hablando de Cajeta Coronado? Muy bien, el viernes a las 4 de la tarde Spoiler News con Andrés Addiction. A las 10 de la noche vuelve Julio Vélez con Zona Geek, que la semana pasada tuvo cambio de horario. Y el lunes hacemos con Diana Su Operación Seréfila de la serie The Boys de Amazon Prime. Que The no, Boys. No puedes no verla. Te va a encantar. Sí, ¿sí? Así, te va a encantar. ¿La viste The Boys? No, no la de Sony las que cantan, The Boys, los muchachos. Los muchachos. Estos superhéroes odiosos, los superhéroes más odiosos del mundo. Más engreídos, los peores. Buenísimo. ¿Cuál serías? ¿Cuál serías? No, de ellos ninguno. No, definitivamente yo los querría matar a todos. Es un tipo duro. Es un tipo duro. Real, los querría asesinar a todos. Totalmente. Oye, ¿y cuándo me vas a invitar a mí a hacer uno? Ya todo el mundo tiene. ¿Un programa? ¿Un programa? ¿Querés hacer un programa de Spoiler? Cuando quieras. Estaría cool. Mira, Víctor, yo le insistí un año así, un año entero para nada y empezó después de un año. ¿Y cuántos programas vaya? Tengo un año y ya 50 programas. ¿Y vas a festejar? Vamos a echar el festejo. No, tu festejo. No, aparte. No digo porque no festejemos juntos, pero vos tenés que tener tu propio festejo. Muy bien. Todos a Baby. A Rico también. O a Rico, eso, justo, eso iba a decir. A Rico. Rico hay más para bailar. Muy bien. Atentos entonces al festejo de Vito. Mañana les va a confirmar dónde. Ahí está, Vic. Invitadísimos todos, Violeta, gracias por estar nuevamente acá. Gracias a ti, mi querido. Ahora, la pregunta, la más difícil de todas. ¿Te gustó más hacer el programa conmigo o con Víctor? Uy, sí está difícil, No lo sé, Rick. Mira que tu futuro en los spoiler dos. Depende de tu respuesta. Todo es culpa de Harry. Bueno, no, muy bien los dos. Muy bien, los dos, muy bien. Cool. Pronto, entonces Violeta va a hacer un programa, no sabemos de qué, pero ya lo anunció recién, así que fue un spoiler también. Muchas gracias. Paco, gracias por estar, ¿la pasaste bien? Muy bien. Esperamos tenerte mucho. Pronto. En serio, te felicito porque por una carrera tan corta, estás trabajando un montón y lo haces muy, muy bien. Muchas gracias. Mucho trabajo orgullo, para Paco. Más orgullo para los mexicanos. Y chicos, sigan sus sueños. Acá tienen otro ejemplo de personas que día a día se levantan para hay diferentes proyectos. Y hoy tenés, en este año, mínimo 5 o 6 proyectos de primer nivel. Muchas gracias. Estoy muy contento, me lo pasé muy bien y muchas gracias. Muy bien. Éxito en la película. Solo también. Por hoy. Ahí va. Todo. Bueno. Oye, mañana vas a estar en las entrevistas. Mañana sí, mañana te vamos a entrevistar. Hoy, pero yo no hago las entrevistas. Ah, bueno, sí, pero sí. Va a spoiler. Sí, Spoiler Time va a estar entrevistando. Pues yo te veo mañana, Paco. La hace Diana Su, que es una de las personas que trabaja con nosotros, así que la vas a pasar bien. Pues seguro. Yo te veo mañana, Paco, también. Sí, claro. Muy bien, nos vemos todos. Mañana es una familia. ¡Feliz! No vamos a decir grave. Tal cual. Bueno, gente. Recuerden, el martes que viene, especial de Tarantino, no se lo pierdan porque sí. Va a estar bueno. Va a estar buenísimo. ¿El próximo lunes? El martes. Martes, no me lo pierdo. Muy bien. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Besos a todos.